Uno de los elementos de base para una escuela inclusiva es la construcción de comunidad, donde sus miembros se comprometen a aportar al bien común. Yo creo que la primera ventaja es sentir que como comunidad Divina Providencia estamos aportando a construir una sociedad diferente. La construcción de comunidades, además de crear personas autónomas, de crear personas que tienen un sentido de solidaridad, de inclusión, es algo que ayuda a trabajar mejor. A continuación, veremos la experiencia del Colegio Divina Providencia en la comuna de El Monte en la construcción de comunidades de aula. Con los docentes nos empezamos a dar cuenta que los alumnos empezaron a cambiar. Las realidades que venían detrás de los alumnos empezaron a mostrarnos otro mundo. Mucho problema familiar, muchos apoderados que no están muy presentes en las casas. Empezamos hace un par de años con un 20% de vulnerabilidad y hoy día tenemos sobre un 60%. Y frente a eso empezamos a revisar y ver de qué manera podíamos favorecer o buscar algún sistema, alguna estrategia que posibilitara el logro de los aprendizajes de los alumnos y la inserción de estos alumnos que hoy día eran mucho más diversos y con mayores complejidades que en años anteriores. Frente a eso, viendo las diferentes alternativas que había, nos pareció muy atractivo la formación de comunidades, en la cual en un primer año hay un tema de formación a los docentes y en una segunda etapa, que es la que estamos hoy día, es la constitución de las comunidades a nivel de cada uno de los diferentes cursos. En pre-kinder, lo que mostraba, digamos, era un trabajo sobre un hábito prosocial en este caso. De qué manera para llegar a construir finalmente una comunidad se requiere que los alumnos tengan ciertos hábitos esenciales que permitan poder construir comunidades. Quizá uno de ellos es el tema del silencio, por ejemplo. Escuchen, dice el domador Juan Gabriel se metió en una jaula ayer con estropajo y jabón para bañar a su león. Juan Gabriel enjabonó. ¿Entendido? Lo que yo dije, ya, todo lo que yo le comencé. Muy bien. Listo. Niños, ¿escucharon lo que yo les leí? No. ¿Qué estaban metiendo entonces? ¡Bulla! ¡Bulla! ¿Y si nosotros tenemos mucha bulla, podemos trabajar? No. La verdad es que se han notado cambios con respecto a la relación de ellos. Estamos trabajando con el sistema de que somos amigos, de que ellos tienen que tratarse en forma correcta, pero es un tema que es a largo plazo. Vamos a hacer ahora una actividad para saber qué es lo que queremos para este año, para nuestro curso. Vamos a partir con alguien. Ese alguien va a tener la punta de la lana, ¿cierto? Y cada quien va a ir tomando un trozo, se queda con ese pedacito y vamos a ir tejiendo una red. Que tengamos buenas notas y para pasar de curso al quinto. Que convivamos más todos. Que ayudemos a los demás. No pelear tanto para que seamos mejores. Que nos respetemos todos, no peleando, sin decir sobrenombres, compartiendo más. Cuando alguien necesita algo, se lo prestamos. De todo lo que ya escribimos, tenemos dos grandes áreas, ¿verdad? Buen trato. Buen trato. Y aprendizaje. Y el aprendizaje. ¡Sube el papel! Que no lo hicimos todos juntos. No los bajamos al mismo tiempo, porque si no, se cae. Van a tirar, 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 como cuando uno de repente se empieza a pelear. Que quedamos separados, porque se cortó. Que hay pocos unidos. Que ya no estamos unidos, es que no vamos a aprender juntos. ¿Y qué pasa si yo junto la lana? Se unen. En una forma, la amistad es como un hilo. Si tú los aprovechas y peleas con él, se corta. Pero el nudo significa como el nudo de la reconciliación.
esta actividad nos enseña a ser una mejor comunidad. Para mí significa no pelear, compartir, ayudar a los necesitados. Que todos aprendamos a trabajar juntos y perseguir nuestras metas. La construcción de comunidad es un proceso a largo plazo. Uno no evidencia desde el primer instante, digamos, los resultados, sino que requiere de un proceso mucho más extenso. Como sociedad o como sistema, nuestros alumnos no están acostumbrados a ser partícipes. El niño que de un día para otro le empiezan a ser partícipe, que tenga que opinar, que tenga que reflexionar. Y también yo creo que estamos en una sociedad individualista, en que el enfoque está en mis logros, en lo que yo puedo obtener, más que preocuparme de lo que está pasando con el compañero del lado. Significa que uno mismo tiene que quebrar un paradigma. Ya tenemos que hacer una clase no direccional, sino más participativa. Y hay profes que les ha costado. La idea es que ustedes conversen dentro de su comunidad cuáles son posibles consecuencias que podríamos aplicar cuando alguien no cumple la norma. Pedir disculpas al profesor y decir por qué se cambió de puesto. El alumno explicará al curso y al profesor lo que estaban hablando. El alumno se retirará de la sala con una notación negativa. Al final de la clase, el alumno deberá quedarse a hacer el aseo en la sala. El alumno que habla deberá explicar al profesor de qué estaba hablando. Si yo hago algo malo, lo recupero haciendo la consecuencia. Una consecuencia lógica, nadie se va a burlar de él ni nada. La consecuencia lógica tiene que reparar el daño que él hizo. La consecuencia lógica es que él aprenda el error que él hizo. Yo, que soy uno de los conversadores, así aprendo a no pararme, no conversar con los otros. Yo me he estado controlando un poco más. Si vamos comparando el curso que fue que recibimos a lo que vamos en este momento, hay bastante diferencia. Hay mucho más regulación de ello, mucho más compromiso con las mismas cosas que ellos han ido construyendo en relación a las normas, en relación a las consecuencias lógicas. El tema de que es un trabajo a largo plazo, o sea, estamos recién partiendo, digamos, este año con el programa, pero claramente es algo que tenemos que continuar en el tiempo. Obviamente que esto también es como retroactivo, inicias uno nuevo y tienes que engancharlo con el anterior. Volver a recordarlo. Y van sumando, digamos, ¿no? Cada cierto tiempo revisamos cómo está funcionando la construcción de las comunidades, cómo vamos con nuestro plan, qué acción de ese plan no está siendo realizada o qué modificaciones debemos hacer. Tiene que haber detrás de todo este proyecto una supervisión constante. Tenemos que ser súper constantes y eso es lo que hemos tratado de hacer. El grupo de gestión, sumado al psicopedagoga y yo, psicólogo, cuando iniciamos este trabajo sabíamos que iban a haber momentos de desánimo, de desinterés, de desilusión. Entonces era necesario estar ahí apuntalando, digamos, al profesor. Muchos alumnos se mandaban inspectoría. Desórdenes, entonces inspectoría, anotación, citación apoderada. Hoy en día, el proyecto de las comunidades de curso lo que inculca al docente que antes de mandar a un alumno hay que conversar. Y eso ha ido haciendo con que el alumno se ponga más reflexivo. En donde nos regulamos un poco más, no solo por lo que me está pasando a mí, sino que esencialmente por lo que yo puedo generar en el otro. Entonces, son pequeñas señales que sabemos y estamos convencidos que a largo plazo, obviamente que va a generar un impacto mayor como comunidad y que claramente los alumnos que salgan de nuestro establecimiento, muchos de ellos van a tener también una mirada diferente frente a esta sociedad y van a aportar de una forma diferente. Como alguien decía alguna vez, nuestros alumnos van a poder formar comunidades y ser parte de comunidades. Para mí comunidad es una gran familia conformada por nosotros. Comunidad para mí es trabajar todos juntos y convivir. Se trata de la amistad, del trabajo en equipo y también de la reconciliación y de no pelear.